Ya habíamos tratado este tema en un video anterior, pero ahora sí, es oficial. En octubre de este año inicia la construcción del Tren Ligero Línea 4 de Guadalajara, una de las obras más importantes para la zona de Tlajomulco de Zúñiga. En este video veremos los detalles del proyecto, además de los renders completos de todas las estaciones. Sin más, comenzamos. La línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara contará con 22.9 kilómetros de recorrido aproximadamente, en un total de 8 o 9 estaciones, todo depende del proyecto que se dé a conocer al final. Dichas estaciones son: Fray Angélico, transbordará con el Mimacro Calzada, ubicada aproximadamente en prolongación Gobernador Curiel. Estación Periférico Sur, transbordará con el Mimacro Periférico, ubicada en calle Fuente Zurich, en tronque con anillo periférico Manuel Gómez Morín. Estación Adolf B. Horn, ubicada en calle San Nicolás, esquina con avenida Adolf Bernard Horn Jr. Estación Concepción del Valle, ubicada en calle Nuevo Camino, esquina con avenida Concepción. Estación Lomas de Tejada, ubicada en el entronque del camino Unión del 4 con carretera a San Sebastián el Grande. Estación La Fortuna, ubicada en Constitución Oriente, esquina con Lomas de Luxemburgo. Estación Antigua Estación Tlajomulco, ubicada en Constitución Oriente, esquina con Avenida Cortijo. Estación Circuito Metropolitano, última estación de la línea, ubicada en la intersección con el Circuito Metropolitano Sur. En el video anterior solo habíamos conocido dos renders de esta gran obra de Guadalajara, que vendrá a complementar la demanda de la línea 1 del Macrobús. Objetivamente es un error que no tenga transbordo con el mismo sistema de tren ligero, esperando que se pueda ampliar más allá o incluso se proyecte otra línea para conectarla con el resto del sistema. Los renders completos son los siguientes, en los que claramente podemos observar que los trenes que circularán en esta línea son al estilo de los tranvías europeos, que se caracterizan por circular a nivel de suelo, para tener una obra que sea visualmente amigable con las zonas de intervención. Como ya se había mencionado desde principios de año, la línea 4 del Tren Ligero comenzaría su construcción en este mismo año, y ya se ha definido. Las obras preliminares comenzarán en el mes de octubre del 2021, al contar ya con la liberación de todo el derecho de vía por el que pasará la línea y llevar una gran ventaja en el proyecto ejecutivo, solo faltarían las soluciones para los cruces o nodos viales en donde esta línea cruzará. Esperemos que así sea para el beneficio de la gente de Tlajomulco. Y bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. Ya sabes que si fue así, me puedes regalar tu like y suscribirte a este canal. Me ayudarías un montón. Muchísimas gracias. Y conmigo será hasta el próximo video.